Good evening. Good evening. How are you? How are you today, Jacobo? Good evening, teacher. How are you today? I am very clear. Very well. And you, Monica, how are you? Mónica, how are you? María Elena, how are you today? And Alexandra, how are you? Let me see. Okay, guys, let's start. As I see, only Jacobo, you are on the only present. So let's start with you. Remember, Jacobo, yesterday we. Jacobo, are you in the class? Yes. Okay, I don't know if you noticed that the internet went out. My internet. You didn't notice? No. Yes, sí le escucho. Do you listen? Okay, I was telling you that. Okay, maybe somebody else is going to be in the class. Okay, Melissa, are you in the class? Good evening, teacher. Yes. Okay, because some people are here, but they are not here. That's why I am asking you. Because you have oyente there in the. Can you erase the oyente, please? And Nativa, you are present, right? Monica? Present or not present, Monica? Marvin, are you present? Do you listen to me, Jacobo? Do you listen to me? Yes. Okay, because nobody else is answering me. So we are going to begin because in a moment I load the internet because the internet in my house went out. So I am connected with my cell phone in this moment. Because you know, when you have a virtual class, you have to always have a backup in the internet in the cell phone also. Okay, so I don't know, but if when my internet come back, I'm gonna change. I don't know if it's gonna be affected some way. But in this moment, I am with my cell phone.
But Marvin said that he doesn't listen to me. But if you listen to me, Ana Silvia, do you listen to me? ¿Me escucha, Ana Silvia? Okay, entrecortado. Entrecortado. Ajá. Wait a minute, please. Voy a hacer el cambio ahorita de internet de mi celular al de la casa, porque como les digo, se fue. Inmediatamente me conecté con mi celular, pero no sé si se va a cortar la reunión. ¿Me permiten? Voy a hacer ese cambio. Vaya, ya lo hice y sí, no se cambió. No se suspendió la reunión. ¿Me escuchan bien ahora? Yes. Ya no se me oye entrecortado. Lo siento, pero otra vez se volvió a ir, fíjense. Me vuelven a escuchar entrecortado. ¿Me escuchan bien? Bueno. Yesterday we studied the use of should. Okay, yes. And you brought a paragraph using should with some equipment. Okay, remember? Okay, Jacobo, you no? Read the paragraph, please. Read the paragraph. Okay. My paragraph, no puedo pronunciar. Paragraph. paragraph, okay. The plasma curing machine is used to cook steel sheets with thickness from 2 millimeter. 50 milliliter is to be used by certification operator. It should not be used by qualified personnel. Hello. Yes, I am listening. Okay, I guess that you are the only one. Okay, Balmore, do you have something? ¿Usted escribió algo ayer en el párrafo que le pedimos? Balmore. Marvin. Teacher. Yo Yes. veo cosas raras en la pantalla, como que los cambian de los personajes, como que se mezclan bien raras de ver. No sé si es la sesión o qué. No, el de Melissa siempre ha pasado, siempre ha sido así. No sé por qué ella lo tiene siempre así. Pero Porque cada vez que aparecen hace. dos ustedes por ratos, dos pantallas así. Es que creo que la cámara de la laptop me está fallando. Por eso casi no le enciendo.
porque siempre se me corta. Ah, sigo apareciendo dos yo. No. No, ya No, no. a mí me parece bien su imagen. Por ratos queda como frisada, pero se oye como robotizado y entrecortado. Es lo único, pero es por ratitos. Okay. Vaya, entonces voy a saltarme la primera actividad. Mi modo voy a explicar esto en español por el inconveniente del internet que se ha dado. Fíjense de que aquí es raro que falle el internet. Es primera vez que me pasa esto en lo que tengo de estar. Entonces, no sé yo si será una falla local o qué, pero bueno, vamos a hacer lo más que se pueda, ¿ok? Ahorita ya estoy con el internet de mi casa. Ya estoy con el internet residencial, ya no estoy con mi cellphone. Ya debería de estar mejor. Ayer vimos lo que es The Truth, hicimos un para los de mapa, porque ahorita solamente veo a Malmore y Jacobo, que fueron los que subieron en la clase de ayer. Los demás no subieron. Entonces, hicimos un párrafo donde escribieron oraciones usando should. La clase de este día es un review, o sea, es un repaso de todo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, como es un repaso de todos, los protagonistas de este día son ustedes, no soy yo. Que son los que van a trabajar con ustedes. Y respecto a de oyentes, como yo les decía, no hay oyentes, en realidad yo no tengo registrado a nadie como oyente, entonces tienen que participar. Ok, entonces me gustaría que por favor participen todos, porque el trabajo de hoy es solo de ustedes, ustedes son los que van a participar, ustedes son los que van a hablar. Ok, les voy a presentar la pantalla, les voy a escribir, les voy a explicar el primer trabajo que ya tenemos. Ok. Okay, the unit is number one we finished today, manufacturing. The objective is talk about inventory and product specifications. Okay. Okay, vamos a ver. Dentro de lo que fue que vimos en toda la semana, fueron cuatro temas. Estos son los temas. Primero vimos lo que era el frequency words. En el frequency words eran las palabras aquellas, ¿verdad?, que daban orden y marcaban pasos en un proceso. Y ustedes usaban first, second, third, then, later, after, right after, next, finally. Aquí ustedes lo que hacían era explicar un proceso y darle un orden usando estas palabras. Luego, el martes vimos lo que era el what clauses. En el what clauses, lo que se vio era de que what clauses eran oraciones en las cuales ustedes expresaban una opinión y se ocupan como un sujeto dentro de la oración. Es como una introducción, ¿verdad? Pero como es una cláusula, tiene un sujeto y tiene un verbo. ¿Ok? Tiene un sujeto y un verbo. Es una cláusula. Por eso, cláusula significa que es una oración con sujeto y verbo. Entonces, pero funciona como una introducción y es un sujeto. Ese es el sujeto. Inmediatamente después de aquí sigue el verbo de la oración, ¿verdad? El día miércoles vimos lo que era imperatives. Dijimos que imperatives era oraciones que servían para dar órdenes, para dar instrucciones, también para hacer invitaciones. Más que todo son para dar órdenes y aquí me faltó que diga también hacer solicitudes, o sea, request. Por ejemplo, tenemos check the equipment.
Complete the exercise. Dice, the imperative do not have a subject. Los imperativos no tienen sujeto. Inmediatamente usted tiene que comenzar verbo complemento. Y es una orden, es una request, una solicitud. El día jueves vimos, o sea, el día de ayer, ¿verdad? Vimos lo que era should. Decíamos que should era para dar consejos. Es un modal auxiliary que sirve para dar consejos. O también era para hablar acerca de lo que está bien o lo que está mal. Se usa, ¿verdad? Antes del verbo. El should, que quiere decir debería, se usa inmediatamente después del sujeto y antes del verbo. Entonces está en medio. You should upgrade the system. Usted debería actualizar el sistema. I should improve my life. Yo debería mejorar mi vida. Okay, estos son los cuatro temas que vimos durante la semana y hoy vamos a hacer el repaso. Vale, entonces le voy a hacer una como recorrido de las slides para que ustedes vean los cuatro ejercicios que van a desarrollar. Son cuatro ejercicios. Vaya, está la explicación primero, lo mismo que ya habíamos visto, ¿verdad? Lo del sequence of words y el tema era mark steps in the process. Aquí está la referencia de cómo se usa por si ustedes se les ha olvidado un poco para que se refresquen. Luego viene el ejercicio, que es chiquito porque son cuatro ejercicios pequeños para que lo hagan en un grupo. Luego viene lo que es el segundo tema, what clauses, la explicación que ya se les había dado, que está en el manual también, ¿verdad? Aquí ustedes tienen las cuatro bases. What clauses, usted puede usar la oración que quiera, pero aquí vamos a practicar, bueno, vamos a poner más en el ejercicio, pero las cuatro básicas que nosotros vimos en la clase eran estas, ¿verdad? What you need, what my friend did, what I would do, what I'm saying is. Y aquí está la oración completa. Eso se les ha puesto como referencia. Luego viene el ejercicio usando what clause. Usted va a colocar estas palabras, o sea, estas cláusulas en el lugar que usted considere correcto. Así de sencillita está el ejercicio. El día 3 que vimos lo que era imperatives, que esto es lo que está en el manual, es la explicación. ¿Verdad? Entonces, ustedes lo van a retomar y ya van a ver cómo. Ya les voy a explicar la dinámica. Y este es el ejercicio. Lo que van a hacer es lo mismo, ¿verdad? Tomar el verbo que ustedes crean que va conveniente en el espacio que va conveniente. Hay algunos que son afirmativos y otros que son negativos. Cuando sea negativo es porque tiene este menos. Luego van Ah, lo que es el should, que es el tema que vimos ayer, ¿verdad? Explicamos esta estructura, que es la que está ahí en el manual también. Se las he puesto aquí para que ustedes refresquen. Y luego va el ejercicio, que usted solo va a escribir should o shouldn't, de acuerdo a usted crea conveniente. Bueno, ahora le voy a explicar cómo es que vamos a trabajar. Vamos a... Voy a dividir la clase, que por cierto solamente hay 11 en este momento. No, 10, mejor dicho. Y lamentablemente bastantes están como oyentes, no responden. Bueno, pero yo lo voy a colocar en los grupos, ¿verdad? Bueno, yo tenía pensado hacer grupos de 4 mínimo, pero aquí me van a salir solo quizás de 2 y 3. Algunos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer así. Ustedes van a entrar al breakout rooms y van a resolver en grupo todos. Ok, en el grupo lo van a resolver todo, los cuatro ejercicios. Luego yo voy a asignar por cada grupo un tema. Y ese tema usted me lo va a explicar y me va a decir la respuesta del ejercicio. Pero como no solo es individual, ¿va? Sino que es pareja. Entonces tienen que ponerse de acuerdo. ¿Cómo me van a explicar ese tema? Y cómo ustedes me van a dar las respuestas. O sea, es como una exposición.
Es como una exposición. Usted es como que usted me va a exponer el tema. ¿Okay? Esos temas ya los dimos. Usted lo único que va a hacer es explicármelo. Si usted considera que no encuentra tanto así el inglés como para explicarlo, puede usar español, pero no mucho, ¿verdad? Trate de no usar mucho. Y me da la respuesta de del ejercicio. ¿Ok? Ojalá de que todos los que queden ahí tengan computadora o teléfono que puedan estar viendo. Díganme ustedes si tienen la presentación, porque yo se las mandé por WhatsApp, ¿verdad? Todos deberían de tenerlo. Aún si uno en la computadora o otro en el celular. ¿Sí? ¿Todos lo tienen? Va. Entonces Yes. voy a ver cómo me quedan y voy a ver cómo que están trabajando. ¿Está claro cómo van a trabajar? Esto se lo estoy explicando en español porque es una dinámica de cómo vamos a trabajar esto. Ok, Va. no Yo le es parte de la entendí. clase. ¿Cómo? Hola, yo le ¿Sí? entendí que vamos a desarrollar los cuatro ejercicios de las láminas que usted mandó. ¿Sí? Y que no sé si va a asignar de una sola vez el tema o debemos de ver cómo adaptamos algo sobre los temas de los ejercicios para que cuando usted nos escoja poderlos explicar. Sí, es que como esos temas ya son de repaso. Ok. Ajá, ya son de repaso. Entonces, yo voy a ir entrando en los grupos. Bueno, digo grupos, pero en realidad no sé cómo me. Como también poquitos. Voy a ir chequeando cómo es que me van avanzando. ¿Ok? Y cualquier pregunta, ustedes ya saben que me la pueden hacer. Only. Okay. We are okay here. El paso y así ir poniendo la secuencia, pero primero hay que leerlos Por eso todos para está. ver, para descifrar cuál es el primer paso. Okay. So. Va, para mí el primero
que sería Dice first, el último, we were with the the title, ingredients. ships cut, ¿ah? Verónica. Jacobo, are you alone? Hello, teacher. Are you alone? Yes. Y Alexandra le está contestando en el chat, ¿verdad? Pero ¿será que ella está en tráfico, como dice? No sabe usted. No, ahí no sé, porque yo, bueno, no conozco a nadie casi. Bueno, entonces si quiere, hágalo, porque voy a ver si le paso a uno de los que tienen tres. Vaya, sí, porque yo iba a comenzar. Okay. ¿Están todos en este grupo o solo? Un segundo. Hi, teacher. María Jesús, mis compañeros no contestan. Vaya, entonces la voy a mandar con Jacob. Okay. Hola Verónica, buenas noches. Steven, they are working in workout rooms in this moment. Okay. So I'm gonna sign Ah, you. okay. Wait a minute, please. Okay, Vaya, now you can work with María Jesús. Aquí estoy, teacher. Ya Yes. me dijo lo que tenemos que hacer. Okay. Do it. Hola, teacher. Yes, I am. Which is gonna be your group? Let me see. Ah. Esperamos entonces. Ya, no, Verónica, ella no está en la clase. O sea, Ah, pues yo me espero en la siguiente sesión, exacto. sí, lo voy a ubicar ya en uno, permítame. Vaya, está bien. Mira, mira, please. No quiero ver a dónde me queda bien. Here, I guess, in the number one.
Mario Oswaldo ya está aquí. Ya, yo ya lo había ubicado en un grupo, pero veo que está afuera. Lo voy a volver a ubicar, oiga. Bueno, mira, please. Number three. Únase, Mario, ya lo mandé a un grupo. La cláusula. Ahí está la teacher. Hello, any question? Grace. No, bueno, yo creo que vamos haciéndolo bien. Allí dice habilitar edición para que lo puedan editar. Sí, que lo estás editando. Por eso no me guardo los cambios anteriores. Y esto vamos a avanzar. Vaya. Bueno, vuélvanlo a compartir y para que puedan editarlo. ¿Quién lo estaba compartiendo? Melissa. Ahorita ya lo pasé para compartir. Okay. Bye. La uno, was beyond our will expectations, sería what do you did va. Porque es pasado. Was. No. Sí, was en el pasado. Vale, aquí está. What do you did? No. Exactly, No, Fran. Valmore. Exactly, yes, it's in the past. Carlos, we are working in the breakout room. I'm gonna sign you in the Bueno. group. Wait a minute, please. Lo voy a asignar en un grupo. Me espera a ver en cuál lo ubico. De acuerdo, teacher. Thank you. Here. Number two.
que Sí. ser, ay, cinco, los Ya 5 segundos. Ya terminémoslo, ya se coció de los dos lados. vaya, ok, entonces Entonces, sacarlo, finally. sacarlo del sartén. Y Mario no participó. No lo hemos escuchado aún. Sí, porque ya estaba en su casa, ya tendría que estar participando. No, teacher, no nos ha saludado aún, quizás no. Okay. Finally, se María Elena. Okay. Luisa, what would what would what you did en las en esa quizás sería what you did lo que hiciste es. Era un pastel casero. What you did. Voy a asignar ya el tema. A usted le va a tocar el número uno, que es sobre el frequency Eso. words. Bueno. Entonces, ustedes lo explican y me dan las respuestas. Ok. Okay. Es uno, clean, limpiar sus zapatos. Clean your shoes. ¿O no? Sí, limpiar los zapatos. Ok, les voy a asignar a ustedes el what clauses. Ese es el que me van a explicar y van a presentar las respuestas. Ok, todos lo van a Okay. hacer, ¿verdad? Pero solo ese me van a explicar. Bueno, entendido. Sí. De acuerdo al orden de las acciones. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar cuál va primero, cuál va segundo, cuál va tercero. Como Va, yo darle el digo que orden de la. la última va primero. Sorry, guys. You are going to explain the topic, the imperatives, and shoot for advice. Sorry, but you are going to explain too because there is one group that they don't answer. This group doesn't exist, so only three groups in your two topics. Okay, the imperatives and the and should. Okay, yes. Okay. Okay. You explain the topic and give the answer for the exercises. Okay, see you. See you. Okay.
What will you Lo que les damos era un pastel casero. Y la sexta queda con what you did. Lo que hiciste es la mala calidad del producto. Es que esa es la que no sé, siento que no. No siento mucho ahí, pero Está entre esta y esta. correcto. Porque what do you do? Pero lo que hice, what do you Lo que me preocupa es la mala calidad del producto. Ahí creo que es. Sí, tiene más What do sentido. you do? Ajá. ¿Verdad? Sí, mejor. Sí. Es. Va, vamos a pasar. Démosle. Ay, qué diablo. What the word is me? Está. Vamos a pasar. La que tenía aquí. Esto. Ajá, lo que hiciste, ajá, cabalita. Lo que hiciste es la mala calidad del producto, cabal. What lo que hiciste viene regresado. Con Lo que me preocupa es la mala calidad del producto, que hago las 6 y en la 4 lo en la 3, don't tell. Tus botas sucias afuera. Fíjate que sí, la que dice él, la 7, no sería clean. Your boots outside. Limpia tus botas sucias afuera. Sí, podría así cambiarlo. ¿Va? Sí. Sí. Pero la 1, your Podría boots. ser. Compa. Que termine algo. Ay, madre. A través de dice que se significa. Perdón. Girba, no vayas por el parque en la noche. Entonces sería don't go through Sí. the park at night. A ver, hoy vamos con la. Vale. El help no lo hemos usado, fíjate. Y están cabalitos. El help, pero nos falta el 2. Help here, please. Yo creo que en el 2 aplica el help. Mira, today, hoy es el cumpleaños de ella, dice. Ayúdala, por favor. Creo yo. Bueno, podría ser. ¿Te suena? Problema. En esta pareja que es el grupo, no, no sé, ninguno tiene computadora para compartir. No, you're not teacher. Porque al momento de
Desde las respuestas, quizás a mí me va a tocar. Yo la puedo proyectar, no hay problema. No. Ah, ok. Pero usted la está escribiendo entonces, Jacob. Sí, aquí la estoy llenando, pero bueno, ahí Okay, está. no problem, so. Ah, vaya, caso cerrado. Vaya, nos faltan la 8 y la 9. Ah, sí, la 2. ¿Cuál? La La 2, 2. no dije, no dijimos Ah, help, pues. hello, ok. Ajá, bye. Are you sick, Hello. María Jesús? Sí, I have a flu. Ah, sorry. Because I have a full stress in the world. En mis defensas se bajan cuando estoy estresada y siempre me resfrío. Mira, a mí lo que me hace extraño es que hoy faltó Wilfredo, ¿verdad? Ah, faltó Wilfredo. Qué Sí, no me raro. dijo. Ah, estamos en la misma compañía. Es Vamos a compañero ver qué. suyo. Sí. Okay, continue. Okay, thank you. El take no lo hemos usado, Jacob. No, 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 no. Don't take and drive. Don't close and drive. Ay, no sé. Porque ya usamos el help. El drink no lo hemos usado tampoco. Uy, así como no, ya usamos el drink. El go, el leave. Ajá. Nos hace falta usar take. Y quiero ver. Y phone. No, phone ya estuvo. Y las 5 que le pusiste. Las 5. Drink. Casi. No. Verónica, are you in the class now? Verónica, okay. Chaqueta, acaba. Ah, pues sí, es Schultz. Deberías vestir una chaqueta o deberías ponerte una chaqueta. La dos sería Schultz. Negativo. Porque dice, She ella siempre was está cansada. tired. Ella no debería irse tarde a la cama. Bed like Sería shouldn't. Shouldn't. Y eso que está en paréntesis, ¿para qué es? Creo que es el verbo. O sea, creo que se lo tenés que agregar. Ajá. ¿Verdad que sí? Yes. Ok. Entonces la primera sería you You should wear. should wear. Y You sería shouldn't go. go. Sí. Verónica Lisette. No. Gracias, madre. Gracias, gracias. Sure. Close. Sure.
Sería Ake. ¿Qué es? Ake. Sí. Ahí le puedes poner help. Debería ella ayudar en la cocina. Ah, ya le, ajá. ¿Y take qué significan Ah, llevar? Ajá, ahí sería help. sí. The table. En la siguiente creo que es take. En las seis. Table. No, no es. Should I buy? Should I buy the dress or Should this? buy. Should I? Should. Porque es pregunta. Should I? Should I buy the No, dress? primero sería should I buy, sería. Ajá. Should Correct. I buy Buy. the Correcto. dress? Debería comprar el vestido. Estoy estudiando mucho. Skirt. Que es falda, creo. No me acuerdo. Sí, falda, es skirt. Debería comprar la falda o el vestido. My phone number, okay. Cuatro, quedamos. It's cold It's cold outside. outside. Close the Close window, the window, please. Ajá, fine. El número cinco. bring her in the kitchen. Okay. Número seis. Don't sit on the table. Yes. Tú el siete tú. Leave your dirty boot outside. El ocho era don't use the phone and drive. Yes. El nueve Go go then to to the the airport. Airport. Okay. El diez. El diez, don't take throughout the park at night. ¿Cómo se pronuncia? Teacher, ¿cómo se pronuncia esa palabra? A través de. A través de. Ajá, esa palabra que está en la 10. ¿Mande? Dice en español. A través de. No, ¿cómo se pronuncia en inglés esa palabra? How do you say? Ajá. How do you say trout? That is in imperatives. Ajá, sí. A través de. What is the number? Number 10. Ah, through. The park. Through. Through. Yeah. Through the park. Don't through the park. Through the park at night. Ajá. Okay. Según nosotros ya lo ordenamos.
Okay, guys, en nuestra opinión. Maybe you are going to stay here because the time is over and you okay. didn't complete the children exercise. Okay. Okay. Yes or no? Did you complete? No. No, no, right? Not yet. No. Not yet. This is for me, so. No, but some of the, your classmates did it. Okay, ya hice, otros ya lo hicieron, entonces solo voy a, entonces que lo compartan, okay? Okay. You explain the imperatives, okay? Okay. Okay, the group number one is Ana Silvia, Melissa, and Oscar. Okay, you explain and give the answer for the use of the frequency overs. Let me see, Ana Silvia, yes, it's here. Melissa, okay, who is going to share? ¿Quién va a compartir la pantalla? Okay. Begin the group number one. Ana Silvia, Melissa, and Oscar. Begin, please. Yo voy a compartir la pantalla, teacher. Okay, do it. La explicación, yes, for the production of for the production of a product, we need to elevate a process with a sequence of steps. Only. Para elaborar los productos necesitamos un proceso con una secuencia de pasos. Y nuestro el ejercicio quedó de la siguiente manera. What words do you use when you use frequency adverbs? Sequence words. I was saying another topic, sorry. What word do you use when you use sequence words? Okay. En el primer recuadro nos quedó finally we ate the cookies. Siguiente, second, we getting the ingredients. Siguiente, third, okay, when you say,
Ana Silvia, when you say siguiente, you can say next, because that is the word in English. Next, okay. Next. Next. Okay. Next. Here we baking to cooking dough. Next. First, we make the cooking dough. Dough. Fine. No, dough. Dough. Next. Number two. Next, with the same to make chocolate. But now I need that you read it according to the order. 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, but first we make the cooking dough. Second, we getting the ingredients. Gather the ingredients. Yes. First, we baking the cooking dough. Third, we baking the cooking dough. We bake the cookies dough. Next, we decide to make chocolate. Finally, we ate in the cooking. You ate the cookies. Okay, I'm gonna repeat it. Okay, first we made the cookie dough. Number two. Second, we gathered the ingredients. And third, we bake the cookies dough. Next, we decided to make chocolate chip cookies. Finally, we ate the cookies. Excellent. Thank you very much to the group number one. You did it. You did it. And now stop sharing and go to the group number two. The group number two is composed by Valmore, Carlos, and Marvin. Go ahead. Ok, Valmore, no sé si puedes compartir, por favor. Ahorita. Ok, good evening. Tonight we try to explain a little about what clauses. First, you have to know what clauses we use to give our own opinion, for example, to give your vision point. When someone asks you for something, you can ask them with clauses. For example, if someone asks you what the color is better for a t-shirt, you can answer, what I'm do is using color blue, for example. So now my partners try to explain in Spanish. Okay. Compañeros, expliquen un poquito en español. Yeah, the word, let me see who are they. Valmore and Carlos, right? Bueno, los que seleccionamos. The ones we select are one, what do you deal was beyond our wits is expectations. 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 And two, what the A does, the hair doesn't drive over. Yeah. Three, what doesn't kill use, make use thunder. Number four. What goes around comes around. Number five,
what we give them was a homemade cake. Six. What worries me, it's poor quality of the product. Okay, excellent. all the answers are correct. Okay, then the rest of the partners can check your answers. Okay. Los demás pueden ver las respuestas que ellos tuvieron y vean si ustedes también las tienen así. Okay, porque están bien. Okay, they are correct. They are correct. Thank you very much, this group. Stop sharing, please. And now go the last group. The last group is Jacob and Maria Jesus, only two students. Okay. Because you suppose that it was Alexandra, but Alexandra is not here. Imperative. Fill in the gap with the correct word from the book. Say all these imperative four are negative. And select the paragraph. No, seleccionar palabras de la que están arriba. Voy a ponerla aquí abajo. Clean your shoes. Today, her birthday, do not care for my phone number. For all outside, close the window. I bring her in the kitchen. Do not sit on the table. Seven, leave your little boot aside. Eight, not use phone and write. Nine, go then to the airport. Ten, do not stay through the bar at night. Okay, only some corrections. Only some corrections here. Okay, the number one is good. The number two is good. And the number three is correct. The number four is correct. And the number five is the problem because you say drink her in the kitchen. So if you use understand this sentence, it's like la beba ella, right? La beba ella, drink her, bébela, bébela. And so, drink is in another sentence. I want to continue if we say if it is correct or not, right? Number six, do not sit on the table, is correct. Seven, leave your dirty boots outside, is correct. Number eight is not correct. Here is drink. Because drink, is a negative, right? Don't drink and drive. Y tomas no manejas, right? Something like that. Uh-huh. Don't drink and drive. Do not drink. Uh-huh. So, which is the correct there? Five. Hmm.
Phone is not in any order, right? Bueno, Okay, yes, it's no, it, here in the number two is okay, but if we come, it's better if you say in the number two, phone. Say today her birthday, phone her, please. Because phone her is like a llámela, right? Llámela. And help her in the kitchen is better. Porque ayúdala en la cocina, va. Okay, you see? Yes. Aunque help también quedaba ahí, ¿verdad? Pero sí, si sí, comparamos, ahí queda mejor ese. Ajá, help her in the kitchen in the number two, phone her. And in the number nine is take, because you take people to the airport. Take, llévalo al aeropuerto, right? Llévalo. Oh, okay. So it's take. And in the number 10 is go. Uh-huh. Do not go through the park at night. No vayas por el parque. Okay. And one question to this group, you can answer, Emil, Maria, you can answer that. Who is your partner, Maria, right? Yes. When do you use the imperatives? What is the use of the imperatives, Maria, Maria Jesus? This is the use for for instructions or for their order. Exactly, Maria. You paid attention. Congratulations. Okay, nice participation, guys. Okay. Thank you. So, because I didn't have group number four, we are going to answer. Please help me participate, please. We are going to complete together the number four. And remember that in the number 40, the topic should. When do we use should? We said that we use should to give an advice. Okay. The structure is subject should, it's affirmative, and should not if it is negative. Verb and complement. Example, we should upgrade our system. They should bring new equipment. We should not continue with the same market. This company should rock this target. Okay, the exercises. We have here, I don't know, but I remember that the group number two have these answers. Yes. Would you like to share with us your answers, please? El compañero ahí. Only show me the answers. Balmore, please. Okay, see everybody, the answer is called, you should wear a cardigan. She always tired, she shouldn't go to bed late every night. Should we leave now? You should eat some fruit or vegetables every day. Students shouldn't use their mobile phones in the exam. You should ask the teacher to help if you don't understand the lesson. Okay, this is my advice. You should ask the teacher, ask me, right? Number seven, people shouldn't drive fast in the town summer. Eight, should I buy the dress or the skirt? Everything is correct, guys. Thank you very much. Stop the sharing.
Okay, how do you feel? ¿Cómo sintieron? ¿Creen de ustedes que tienen más claro los temas ahora? ¿Y creen que no han tenido dificultades con llenar la plataforma con esos temas? Por ahí nos quedó Wilfredo de mandarnos lo que dijo, ¿verdad? Pero tampoco vino esta clase, así que no le... Bueno, como acuérdense que después de que terminemos la clase, me voy a quedar con esperando sus tareas. O sea, cualquier cosa me la pueden preguntar en el WhatsApp. Vamos a quedarnos conectados. Porque supuestamente ustedes van a quedar terminando los ejercicios, creo, ¿verdad? Veamos. Voy a pasar lista ahorita. Pass the attendance. Ok. Alexandra Michelle. Not in the class. ¿Y Alma Rocío? No, right. ¿Ana Silvia? ¿Present, Ana Silvia? Say present, please. ¿Ana Silvia? No, I remember she was present. ¿Valmore? Present, teacher. Carlos Emilio. Present, teacher. Edwin. No, right. Emerson. Yeah. Present, teacher. Is Emerson present? Where is he? Acabo de entrar, teacher. Where is he? Let me see. Yeah, I see you now. I was about to put zero. Eric, no, right. ¿Y Jacobo? Present, teacher. Jorge? Yulisa? María Elena? María de Jesús. Present. Mario Oswaldo. Marvin. Present. Melissa. Present. Mónica. Oscar. Present, teacher. Verónica Lizette Serna. Verónica Lizette Sánchez. And Wilfredo, the first day that she missed the class. Okay, guys, continue with the class. The topic for today is okay, the topic for today is the in the manual. Because of the time, we are going to have the practice of the conversation, but is the topic is vocabulary practice. Okay, now here we have this conversation. We were very busy yesterday. We had a lot of customers. We did. I think we need to stock our inventory. Yeah, we do don't have enough quantity of chocolate caramel. What was our inventory turnover for chocolate caramel? What about the cost? Right now is for three for this year and the cost is 30 per unit. That's great. Okay, that is the conversation that we have to practice, but I want to present first the vocabulary to understand this better. Okay, I'm gonna have a complete presentation.
Okay, here we are. Okay, we have a stock, inventory, enough, turnover, amount, fresh roasted pecans, merchandise, peanut, butter toffee, roasted peanuts, cayenne chili pepper, dipped nougat. Okay, very new terms here because it's for cooking. It's to make cookies and something like that, okay? So when we are giving instructions how to prepare something, we use some words. For example, cuando ustedes quieren decir que está dulce, está salado, está muy condimentado, está fresco y algo así, okay? So you use adjectives. Adjectives. You have sweet, roasted, rich, salty, dipped, spicy, crunchy, pure, and fresh. Okay, so I'm gonna read again the words and you tell me what you understand. If you don't know, I say the word in Spanish and you please take notes on your notebook about the meaning in Spanish. Okay, what is a stock? In Spanish, teacher? Yes, no. Oh. No. Okay, is abastecer. Oh. Abastecer. Okay. What is inventory? Inventario. Exactly. What is enough? Suficiente. Very good. Turnover. Turnover. Es facturar. Well, maybe in a context you can say, but in this context we are going to see that is vendido, agotado. Cuando algo ya se terminó porque se vendió, right? Vendido. Turnover. Amount. Monto. Monto. Totales. Ajá. Cantidad, right? Cantidad. Ah, cantidad. Fresh roasted pecans. Okay, pecans are nueces, right? Fresh and roasted. Frescas nueces rostizadas. Exactly. Son nueces frescas rostizadas. O tostadas. Tostadas, you can say too. Okay, merchandise. Mercancía. Ajá, mercancía. Peanut. Peanut. Maní. 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 Okay, maní. The delicious peanut. Butter toffee. Caramelo. Ajá, es caramelo de mantequilla. Okay, delicious butter toffees. Caramelo de mantequilla. Roasted peanuts. Maní tostado. Maní tostado. Cayenne, chili pepper. Pimienta de cayena. Ajá, exactly, como sabía, ¿va? Porque cayena es un nombre. No, I like to cook. Oh, really? En algo es igual, es cayena. What is that? Ajá, es un pimiento de cayena, ¿verdad? Dipped note, no what? Dipped no what? Quienes les gusta hacer pastel tienen que saber esto en inglés.
Okay, el baño de tu room. Baño de tu room. Dipped nougat. Okay, so nougat is to room. Dipped is baño. Cubierto, right? Adjectives. What is a sweet? Dulce. Exactly. Sweet. Sweet girl. Sweet girl. You are sweet. Roasted. Tostado. Tostado. Tostado, right? Rich. Rico. Rico, pero este no es rico de rico. De dinero, right? Ni rico de delicioso, sino que rico que está abundante. Cuando está rico en vitamina, va. En rich in vitamins. Que está rico, pero abundante, right? Salty. Salado. Ajá. Dipped. Es lo que dijo que era como bañado. Ya, yeah, bañado, pero no de bañarse, va, sino que de cubierto. The shower. Ajá, take a shower, no, ok. De cubierto, ajá. Spicy. Especias. Picante. Pero como es un adjetivo, sería. Picante. Picante, condimentado. Crunchy. Gente. Yeah. Puro. Puré. 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 No, puro. No es puré. Es puro. Ok, and fresh. Fresco. Fresco. Ok, now let's go to the exercise in the manual. Let's share again. Okay, exercise two, match the definition with the words below. Okay, here you have cost, inventory, turnover, stock, quantity, and inventory. Write the word according to what you think. Do it, please.
finish? Okay, finish, cuando pregunto finish, me van a responder yes or no, o almost y ya casi. Okay, almost yes. Y ya casi. Almost. Yes, teacher. Almost. Are you ready? Yes. Maybe. Maybe. I don't know. I am similar to you, Maria Jesus. I don't know, but really? Yeah. But similar, not exactly. We need on vacations. Yeah, I was making a show. Okay, very often. Oh, okay. But you are going to have the weekend, Saturday and Sunday. Not really. I need to work in I will make a home office. Really? I have a lot of activities. In your office? In my office, and this weekend I need to make a home office. Really? Okay, guys, I think that time is over. And if you have the answers, tell me. And if you know, check the answers. Okay, for the number one, what do you think is? Quality. Quantity. Quality. Quality or quantity? Quantity. Quantity. In a number two? Inventory. 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 Okay, yes. In the number three? Cost. Cost. Yeah.
Quantity is just in the number four. Inventory turnover. Stock. Stock. Ah, inventory. Inventory. Turnover. Ah. Será cuatro, inventory turn. Turnover. Okay, in the number five. The last one. Quantity. Stock. Stock. Stock can be also. Okay, inventory is inventario, right? But the stock también quiere decir existencia. Existencias. Ajá. Pero como verbo es abastecer, como sustantivo es existencia. Okay. So you have quantity, inventory, cost, inventory, another. And a stock. Good, guys. Now, our last exercise is going to be. No le va a dar fuerzas. Y gracias al Padre por. Oh, what is it, Silvia? We are listening. Okay, the last exercise here. In this part. Wait a minute, please. Wait a minute. Wait a minute. Please answer. Here you have the descriptions of the chocolate products. Okay. For example, you have a spicy peanut toffee, turtle candies, chocolate covered caramels, chocolate dipped nugget. Those are the food that we have, the recipes. We have a description here, we have the prices. So the only thing that you are going to do is complete the chart with products specification. Okay, these are specifications. You know, specifications are the characteristics of the product. So that is what you are going to do here. You have name, the code, you have size, you have ingredients, we have weight, price per unit. Okay, when we say weight, es el peso, right? So look the products and write, for example, in the number one, what is the name? What is the name in the number one? Is spicy peanut toffee. What is the code? No code, right? And the size, what is the size? Does it have size? No, right. And does it have ingredients? Yes, right. You have butter, toffee, peanuts, chili pepper. And we have the weight? No, right. We have the weight. We have the price? Yes, we have the price. $7.50. Okay, so. No en todo van a tener todo, pero lo que tiene, entonces ustedes llénenlo con la especificación. All right. Do it right now, please.
Palmore, are you tired? ¿Está cansado? Are you tired? Yes, teacher, yes. You have children, right? One son? Only one son? No lo entiendo. Solo tiene un niño. Sí, solo uno, teacher. Gracias a Dios, pero ahorita solo uno. Sí. Yo estábamos hablando con mis compañeros de en la escuela donde yo trabajo, que hoy ya los jóvenes no quieren tener hijos. Cuesta, cuesta. Ajá. Tienen que aprender estos jóvenes que tienen que tranquilizarse primero. Yes. Lo primero. Y mire, ya no regreso a la clase este, su compañera. Yo traté de llamarla hoy, pero no me contestó. Yo hablé con ella, me dijo que se iba a conectar, pero mañana hablé con ella otra vez. De eso le voy a ayudar. Sí, este, necesita a alguien que le ayude. Vamos a ver cómo no. Yo iba a hablar con ella, pero no se pudo porque me dijo que estaba trabajando. Sí, es que de nosotros, bueno, Marín de está un poco complicado por no usar el teléfono. Se habla más que todo de hora, la hora de almuerzo, de 1:30 a 1:15 sale ella. Que me voy a pasar unos minutitos porque fíjense de que cuando comenzamos la clase se me fue el internet. Bueno, los que estaban conmigo se dieron cuenta. Nunca me había pasado. Me voy a pasar unos minutitos porque tiene que durar 2 horas y 10 minutos el video. Ok. Are you ready, guys, with the answers? Okay, in the number one, what is the name? Spicy Pinout Toffee. Uh-huh, spicy. Peanut Toffee. Let's see if we have... Well, the size and increase the size of this. Let's see. Something like that. And then number two, what is the name?
Tarts of candies. Tarts of candies. Okay, in the number three, what is the name? Chocolate covered caramel. Chocolate covered caramel. In the number four, what is the name? Chocolate dip nugget. It is about and the cold, no, right? No cold. No cold. Oh. Look at the test. You have to move it. I cannot move it, the test. Well, only tell me, please, because here I cannot, because the chart is not enough. Okay, the number one is a spicy peanut. And what is the size? No size, right? No size. Ingredients? Butter, peanut. Pepper, spicy. Okay, the weight? No weight. No weight. And the price? 7.50 cents. $7.50. $7.50. Okay. Okay, yes. The second one is tart of candies. What is the code? No code. What is the size? Box size starting with six. Six pieces. Very good. Six pieces. And the ingredients? Rich butter caramel. Fresh roasted pecan. Yes. And the weight? Chocolate. No weight. No weight. And the price? $6. $0.37. 30 cents. Okay. The number three, the name is chocolate covered caramels. Cold? No cold. No cold. Size? Six pieces. It has to be PCS is pieces. Okay. And the weight? No weight. No weight. And the price? $7. $7. Okay. The number four is chocolate dipped nougat. No. Ingredients? Honey, almond, vanilla, and dark chocolate. Excellent. And price? $7. Only $7. Okay, good students. Okay. Le vamos a dar una estrella porque se portaron bien. Okay, you did it. And the student that is going to be with me is, let me see, Ana Silvia. Ana Silvia, usted no se ha quedado, ¿verdad? No.
Okay, today is your day. Okay. So everybody, we finished the class. Have a nice night. Have a new, nice weekend. And I hope you sleep very well, like angels. Okay, you sleep and enjoy your weekend. And I hope that you finish your platform today. If you know, okay, maybe tomorrow. Okay, you decide it. I hope that you finish today, guys. It's okay. Better. Okay, see you Monday. Thank you, teacher. You. Good night, everybody. Thank you. Good night, teacher. Good night. Good night. María Elena todavía está, pero no sé, yo creo que ella. Bueno, Ana Silvia, dígame qué tal, cómo ha estado. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo se siente? Porque yo sé cómo con lo que está pasando. ¿Cómo se siente? Confiando en Dios nada más. Y yo imagino que ya llevar estas clases es un poquito cansadito, ¿verdad? Fíjese que sí, un poco, porque nos ha tocado andar con ella corriendo. Bueno, ayer, por ejemplo, había que ponerle los caulantes y la persona que estaba ahí encargada como que miraba la jeringa, la volvía a ver a ella. Entonces yo, de verla así dudoso al chero, yo le pregunté que si podía o no podía, porque eso no es como una inyección normal, ¿verdad? Entonces y me dice, es que yo nunca las he puesto. Entonces le dije, entonces no la ponga. Entonces tuve que ir a buscar a alguien, ¿verdad? De ahí mismo pedí que ayudaran. Entonces ya venimos tarde, le pusieron el hierro, eso es más tiempo de lo normal, ¿verdad? Entonces ahora yo vine temprano de trabajar porque tengo que estar yendo a trabajar. Gracias a Dios me dan permiso en el trabajo de salir a la hora que yo requiera hacerlo con ella, ¿verdad? Y pero tengo que trabajar, ¿verdad? El tiempo que me resta. Entonces pero hoy me dijo mi jefa, vea, mire, váyase temprano, usted ha dado cansada, que no sé qué. Entonces aprovechamos en ir más temprano en poner los anticoagulantes y por eso entré casi con usted, ¿verdad? Pero ahí vamos, o sea, trato de, lo voy a sacar porque yo incluso hablé con los administradores y yo les dije que me retiraran de este módulo, ¿verdad? Uh-huh. Y que más adelante yo iba a volver a reincorporarme y me dijo, no, usted sabe que has inscrito y que no me dejaron retirarlo, ¿vea? Uh-huh. Entonces vamos a poner un poquito extra, ¿vea? Veo, estoy en la clase, yo después me quedo viendo el grabado. El video. Y el siguiente día veo el video. Hoy sinceramente no revisé el material que usted había enviado. Ayer sí tuve la oportunidad de verlo así a la vista, como dicen. Y trato de, como le digo, de ir casi al paso que usted va, ¿verdad? Pero la verdad que yo comencé un poco fuerte porque yo dije nivel 5, ya es nivel 5. Sí, claro. Pero claro. Según estuve evaluando, como que quizá, ya por eso hasta comencé a hablar un poquito más español, va, y se fijó, porque por ahí me dijeron que como que habían sentido que solo en inglés estaba hablando, no me entendían algunos. Entonces, uh-huh. Como que me ha tocado un grupito así, un poquito con problemas. Acomodado. Con problemas cada quien, le voy a decir, cada quien me ha salido con, sí, tengo casitos ahí, y el módulo anterior, gracias a Dios, no tuve esos problemas, fíjese, de que gracias a Dios va, porque eso sí. No, nadie lo puede prever, eso nadie lo claro. Puede prever, los problemas. Entonces, sí. Estoy teniendo ya un poco más de paciencia. Uh-huh. Y mi meta, pues, es ayudar a todos. Entonces, sí, claro. Yo entiendo a cada quien y la verdad es que básico 5 todavía es un poco suave, podemos decir, todavía hay tiempo de aprender, pero no hay que confiarse.
Claro, así es. Si usted está viendo los videos, pues yo pienso que eso le va a ayudar bastante. Fíjese que sí, lo estoy viendo y ya imprimí el material. Porque a la par del video voy haciendo, yo tengo mi cuaderno, ¿verdad? Entonces trato de anotar las cosas de la clase, cuando hacemos así grupos en pequeños, ¿verdad? Que hacemos las salitas, igual los ejercicios trato de hacerlos en el cuaderno, y de ahí, como le digo, me quedo viendo el video, y ya si hay algo que llenar en el libro, lo lleno, y como, por ejemplo, hay cosas del libro que no se abarcan, ¿verdad? Así bien detenidamente, entonces trato de irlo sacando también a la par. Ahí vamos, vamos a salir, tengo que. Sí, fíjese no. Que eso del inglés no crea, es de tiempo. Hay que tener así, llevarlo. No es que de repente va a usted ser bilingüe, eso no, es de tiempo. La cosa es que no lo deje. La cosa así es que es. No lo deje, porque sí. Esto es como ir al gym. Esto es como ir al gym. Usted va, se siente feliz, va avanzando, después ve su cuerpo bien bonito. Sí, la verdad que sí. Si deja de ir unos días, ya después se enfría, ya no quiere. No se acomoda. Sí, se acomoda entonces. Entonces, lo que estoy haciendo es lo que habíamos hablado con otros maestros anteriormente, ¿vea? Por ejemplo... Sí se ve, no soy mucho de películas ni de televisión, para mí eso no existiera, ¿verdad? Pero si hay algún video o algo que se ve documental, trato de oírlos en inglés, oír música en inglés, porque más que todo, yo a veces cuando usted habla, yo sí le capto la idea, ¿verdad? Porque no es que voy a entenderlo al 100% ahorita, pero hay palabras que como que le van dando el indicio de qué es lo que usted quiere decir. Entonces... Pero uno ya oyendo un poquito de música y cosas así, ya como que tiene un poco de variedad para poder entender un poquito. Sí, si usted escucha música, más que todo programas en inglés. Eso ayuda más que ese. Digamos, noticias, algunas documentales, cosas en inglés. Sí. Y eso ayuda bastante porque usted acostumbra su oído. Y cuando la persona casi no puede inglés, escucha, pero tal vez la palabra la sabe. Pero no le entiende al momento de que le escucha de un hablante nativo. Sí. Pero si ustedes lo escuchan, de repente ya le entiende todo eso. Fíjese que usted ya sabe. Porque hay gente que dice, yo puedo hablar inglés en El Salvador, pero en Estados Unidos no entiendo nada, dice gente. Pero es eso. Pero es eso, porque el oído no lo tienen entrenado. Desarrollado, cabal. Sí, la verdad que es interesante aprenderlo porque... Mire, uno cuando uno viaja, uno va como que es imbécil, ¿verdad? Oyendo a la gente y uno, y que van hablando, quizás hasta burlándose de uno van, pero como uno no sabe, ¿verdad? Solo le toca como el chinito solo mirar, ¿verdad? Pero si usted sigue así como dice, porque yo veo que sí le está poniendo interés entonces. Yo veo que sí le está poniendo interés, porque si ve los videos, hay gente que ni los videos ve. Entonces, si ve los videos, usted va llenando el manual. Ya va a ver cómo va a ir progresando y pues yo lo que le invito es que siga. Sí, vamos a hacer. Haga un esfuercito, mi modo, ¿verdad? Sí, la verdad que, como dice usted, los problemas no están escritos y no por eso así nos vamos a morir, ¿no? O sea, la vida sigue. Y con todas esas cosas tenemos que hacerle frente, como le digo, sobre todo confiando en Dios, ¿verdad? Porque aunque nosotros nos desgastemos, ya lo que Dios ha decidido, ya lo decidió, ¿verdad? Entonces, nosotros lo tenemos que seguir viviendo y cumplir el propósito, ¿verdad? Y parte del propósito es eso, prepararse, saber un poquito más, ¿verdad? Dios sabe por qué nos permite las cosas. Ajá, ¿y alguna sugerencia a usted de algo que usted sienta que le está costando? Porque usted cree que, ¿cómo va la clase? ¿Cómo siente? O sea, ¿usted siente que va bien la clase? ¿Va bien? Yo siento que usted la desarrolla muy bien. Lo que pasa es que a veces siento, se da ese problema de cuando uno hace las salas de grupo, ¿verdad? Las salitas que a veces los compañeros no ingresan y uno está solo. Entonces, vienen a veces, ingresan unos cuantos minutos después y uno ya está como, ya está trabajando solo, ¿verdad? O están como oyentes y ni siquiera dicen, miren, no estoy activo, ¿verdad? Entonces uno igual sigue, porque así me pasó un día.
Y después la chica me dijo, pero espérenme, ahorita voy a seguir, va. Y se conectó. Esa, en cuanto a usted, va. De ahí tal vez una sugerencia, Lick. A veces cuando se está explicando, hay gente que tiene micrófonos encendidos. Se oye el perro, que les pica la garganta. Están, ay, a mí eso sí me pone así como, ay, me da cólera, ¿verdad? Pero, o sea, tengo que ser paciente y tolerante, pero son cosas que de verdad incomodan a veces, interrumpen. Sí, fíjese de que yo, sinceramente, yo no oigo ruidos. Y cuando a veces de repente a alguien se le ha olvidado apagarlo, yo solo apago el micrófono. Okay. Pero es muy raro. Pero ya me voy a poner más ahí. Así. No, pero de ahí por lo demás estamos bien. Yo le agradezco mucho su comprensión y le vamos a echar ganas. Vamos a seguir dándole un poquito más. Sí, ya va a ver que va a aprender más. Que, sí, solo, así siento yo que va bien. Así como dice usted, que ve el video y él complementa los ejercicios, ven avanzado. La presentación, sí. Porque del PowerPoint, pero se lo mando en avanzado para que ustedes repasen sí. Antes. Y cuando no, y eso en la clase lo entienden mejor. Claro, así ajá. Es. Vaya, pues no sigamos así. Que vamos bien. Silvia, y ojalá de que todo le salga mejor. Oiga. Primero Dios no sé sí. Cómo está su caso y no puedo personalizar aquí, ¿verdad? No, claro. En lo que cabe, pues la invito a seguir adelante y ánimo. Ok, Lick. Está bien. Gracias. Pase okay. Feliz fin de semana. Que Dios have la bendiga. Have a nice night. Okay, have a nice night.